12 horas con 3 minutos, estamos en el gran vacunatorio UPRO de la ciudad de Villa Mercedes, donde hoy se han citado aproximadamente 3.000, a ver, no, casi 2.800 personas, sí, un poquito más, 2.500 para la segunda dosis de Sinopharm y 310 citados para la segunda dosis de Moderna para niños. Tenemos información respecto a lo que está pasando aquí en el gran vacunatorio UPRO de la ciudad de Villa Mercedes, donde aproximadamente 2.800 personas se van a vacunar en el día de hoy en dos turnos. Atención, miren los celulares, revisen todos aquellos que todavía no les ha llegado el llamado de la vacunación. Nosotros estamos aquí, en este lugar, donde hay mucha cantidad de gente, donde desde las 7, 8 de la mañana que están acá citados, y que esta mañana también llegaron a la ciudad de Villa Mercedes 15.500 dosis de Pfizer, de la vacuna, menos mal que tengo acá la voz de la conciencia, de Pfizer, 5.500 dosis de Pfizer y aproximadamente 6.000 dosis de segundo componente de Sputnik. Esta mañana arribaron a la ciudad de Villa Mercedes por parte de la droguería correspondiente en este lugar, donde tienen todas las medidas de precaución para mantener lo que es la temperatura de las vacunas y así poder distribuirlas en los diferentes centros. Atención, hoy también a los niños se los está vacunando en el Instituto del Carmen. La semana pasada, cuando comenzó, ya se hicieron varias escuelas. Y el día de hoy, personal de salud se encuentra en el Instituto Nuestra Señora del Carmen. Nosotros vamos a ver si podemos hablar con la gente que ha venido en este día tan importante. Segunda dosis de Sinopharm. Vamos a mostrar a la vacunadora del día de hoy. Estamos en el gran vacunatorio UPRO. Y es un día muy importante para aquellos que quieren salir adelante con esto de tener ya la vacunación. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Matías. ¿Matías cuánto? Zaval. Bueno, Matías, ¿cómo estás? ¿Estás medio averiado? Sí. ¿Qué pasó? Me quebré. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pero esto no te impide vacunarte. No, por supuesto que no. Bueno, ¿y cómo recibiste la información? ¿Estás contento? Sí, me llegó un mensaje. ¿Y en tu familia cuántos son los que ya se han vacunado? 4. ¿Faltabas vos nada más? Sí. ¿La vos? Segunda dosis, porque yo demoré. ¿Por qué? Porque ¿qué? Falté. Faltaste. Sí, falté la primera vez y bueno. Ahora estamos acá ya. Bueno, ¿ahora más tranquilo? Sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos hablando con más personas. Es un día muy importante para muchos que tienen esto de decir, vamos a estar todos vacunados en casa. ¿Cuántos son los que faltan? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. ¿Es tu nombre? Gabriela. Gabriela, bueno, contanos las sensaciones, familia, ya para vacunar. Uy, ya llega la vacuna. Mira, mostremos justo a la vacunadora, mira. ¿Cómo es el nombre de la vacunadora? Candela Mazur. Candela, bueno, Candela, mira, vamos a ver si está con la... Mira, este es el momento fundamental de la mano de la vacunadora, que no duela. Muy bien. Rapidísimo este momento, lo vamos a transmitir en vivo para toda tu familia. ¿Cómo es el apellido de tu familia? Alfonso. Bueno, vamos con la familia Alfonso. Vamos, que acá se puede. Viste que es el momento de la vacunación. Y justo nos metimos nosotros en el pasillo donde venía Candela a vacunar a todos. Ya nos vamos a correr. A claro, imagínate, ¿no? Nos corremos por las bases y nos toca de nuevo la vacuna, Paikovsky. Sí. Sí, no, tendría una tercera dosis por callejera. Viste que andamos mucho. Uy, mirá, a full, ¿eh? Bueno, a ver, ¿tu familia cómo se llama? Hola, Patricia. Patricia Sosa, ¿con ustedes? Patricia Sosa. Hola, buen día, Pato. ¿Cómo estás, Vane? Mira, nos vamos a correr del lugar para que la vacunadora corra el... Mirá, vamos a hacer así. Mira, Patricia Sosa, para toda la familia Sosa, se va a vacunar en vivo. En vivo y en directo. En vivo Latina. Para Latina, a ver. No puedes hacer muchas caras porque te salva el barbijo. Sí, olvídate. No se siente nada. Espectacular. Qué bueno. La mano de la vacunadora. Espectacular, ¿eh? Una genia. Bueno, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu vida? Hace mucho que no nos veías. Hace mucho. Gracias a Dios, bien. Ahora contenta, más tranquila con la segunda dosis. Tuve el virus en junio.
Así que bueno, ya el 15 de septiembre me dieron el alta porque hice neumonía bilateral. Así que una vez que me dieron el alta ya pude vacunarme y en 30 días las dos dosis, así que espectacular. Y la semana pasada se vacunó mi hija menor de 14 años, así que bueno, ya todos vacunados, gracias a Dios. Bueno, Patricia, ¿cómo va la familia? ¿Ya están todos vacunados? Sí, gracias a Dios. Bueno, mi marido y mi hija del medio con las dos dosis, la más chiquita con una, yo con las dos, así que bueno. ¿Y tu padre? Bien, también ya vacunados los dos, ya hace bastante, ya ellos, ¿viste? Cuando recién arrancaron la tercera edad, así que gracias a Dios todo bien. Bueno, ¿y cómo ves este manejo, el de la UPRO, el tema de la organización? ¿Cómo lo sentís? No, espectacular, muy bien organizado, ya te digo. Me tocó venir a mí, después acompañé a mi hija menor, que en ese día estaba a la disposición diferente, viste, que el adulto para acompañar al menor, muy bien organizado, es rápido, es ágil el trámite, la atención de los chicos, espectacular. Bueno, felicitaciones. Gracias, Vane, un saludo grande, hace mucho que no te veía. Sí, hermosa, saludos a tus padres. Gracias, muchas gracias. Familia. Chao, gracias. Vane. Bueno, mira, vemos acá, sigue la vacunadora a pleno, mira, va veloz ella. Y qué bueno poder vivir este momento para muchos que quieren tener esa tranquilidad de la vacuna, ¿no? Y vemos en este momento, viste, las caras fundamentales. Si te duele, no te duele, dale fuerza, vamos, te hacemos el aguante. Mira, ni pestaño. Si, no, viste, cuando no pestañea, porque la mano de la vacunadora es fundamental. Nosotros le hacemos el aguante a todas las vacunadoras. Porque son aquellas que vienen con buena predisposición, que nos cuidan, que están... ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alexis. ¿Alexis, te dolió? No me dolió. No. Oh, sos un valiente. Thanks. Bárbaro. Bueno, ¿quiénes faltaban de tu familia para vacunar? Contanos. No, ya estamos todos conmigo. Esta es la segunda dosis mía. Bueno, o sea que ya pueden decir, todos están aptos. Bueno, sí, estamos, ¿sí?, todos tranquilos. Bueno, ¿y cómo los trató la pandemia? No, bien. O sea, nosotros nos agarró COVID hace unos meses atrás, pero no, tranqui. Por lo menos yo. ¿De qué barrio sos, Alexis? De La Ribera. Bueno, felicitaciones, sos un valiente. Bueno, muchas gracias. Gracias, ya vacunado, Alexis, un genio. ¿Vas a jugar al fútbol o vas a jugar al fútbol? A ver, contanos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, juego al fútbol. ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿Y te viniste a vacunar igual y te vas a ir a jugar al fútbol? No, si entreno en Pueyrredón. Ah, vos sos de Pueyrredón, de nuestro equipo Pueyrredón, porque le decimos a todos que somos de Pueyrredón a full. Sí, bueno. Saludos a los que salió campeón, todos los chicos de Pueyrredón. Y al Foco. Al Foco de Pueyrredón, claro, ¿cómo que no? Saludos para todo el equipo de Pueyrredón. ¿Cómo es tu nombre? Christopher Tisera. Bueno, Christopher Tisera, contanos acerca de este momento de la vacunación. ¿Te dolió? ¿Cómo están? No me dolió. Nada, ni, no sentí nada. Pero bien. Bien. Esta es la segunda dosis y toda mi familia está vacunada y gracias a Dios todos bien. ¿Ahora ya completaron todos? ¿Están vacunados en familia? Yo falté la segunda dosis, pero toda mi familia están todos vacunados, hasta la tercera. Bueno, ¿y el equipo de Pueyrredón, están todos vacunados? Están todos vacunados, están todos en estado físico, bien, salud y la familia. ¿Y para ganar más títulos también? En regional, en Tramar. Muy bien, felicitaciones y muchos éxitos. Gracias, muchas gracias. Saludos a usted también. No, por favor, gracias. Saludos a todo el equipo de Pueyrredón y a todos los hinchas de Pueyrredón. Que sigan a Latina permanentemente. Viste que nosotros tenemos unos cuantos seguidores de Pueyrredón. Mira, ella va a jugar al hockey. Están toda la línea de los deportistas acá, ¿viste? Nosotros le buscamos las medias, todo, le sacamos la data. ¿Vas al hockey? ¿Vas para jugar o volvés de jugar? ¿Cómo estás? No, buen día. Hola, buen día. Recién vuelvo de entrenar. Entrenamos temprano, así que de ahí me vine a vacunar. Qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Diana. Diana, bueno, ¿cómo es venir a la segunda dosis? Nada, que es eso normal. No dolió la primera, así que, y no me hizo nada, así que esperemos que la segunda sea igual. Bueno, ¿y haces zumba también? ¿Tenemos la remera de zumba? No, la compré como sudadera para ir a entrenar ahora en el verano, que es tan fatal el sol, todo. Claro. Bueno, ¿y de qué equipo sos? ¿De qué grupo? Del Club Mercedes Hockey, el rojo y negro. Excelente ese club. Bueno, ¿y qué días entrenan y dónde? Estamos entrenando en el lago, entrenamos de martes a viernes, porque los fines de semana estamos compitiendo, así que entrenamos los martes y jueves doble turno, mañana y tarde, los miércoles en el lago por las siestas y los viernes también. Bueno, contanos acerca de esto, ¿no? Dice, esto de poder venir, entrenar, tener la segunda dosis, ¿cómo era cuando estábamos todos encerrados? ¿Cómo aguantaba? Ay, no, era algo que no se podía hacer, porque si bien no veía la hora de volver a la cancha, de volver al ruedo a jugar todo, y si bien mandaban las actividades para hacer, pero es distinto entrenar con tus compañeras a entrenar sola en la casa. No sé,
por más voluntad que le pongamos, había un día o dos que hacías y después el resto no. Era, no, no se podía hacer todo. Bueno, Dayana, aprovechamos la oportunidad para que mandes saludos a todo tu equipo. Sí, de una vamos a mandar a todo, saludos a todo mi equipo, el rojo y negro, a toda la familia. Y bueno, vamos a seguir entrenando por este campeonato que tenemos y prepararnos para el torneo de Salta y volver de vuelta con el título. Felicitaciones, que el año pasado también fueron a Salta. Este año, en abril, fuimos al torneo de segunda edición, Vivayana Juárez, en el cual fuimos campeonas, trajimos la copa y bueno, vamos ahora en abril a defender el título. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones, saludos a todo el equipo. Igualmente. Vemos que tiene un mensaje acá, dice mensaje para, saludos para Cande de la vacunadora. Bella, dice persona, una gran compañera de trabajo, y a todos mis compañeros de la UPRO, dice Antonella Dupré. Y dice también, qué bella amiga Dai Subelsa, una genia, sí, una gran jugadora de hockey también, que está ahí del rojo y negro. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos por otro lado? Bueno, el agradecimiento a todos los que están conectados. Quiero mostrarlos de nuevo a todos los vacunadores, a los chicos de la ULP. Queremos agradecerles. Hay otra transmisión de Latina. Estamos dividiendo la audiencia. Nos tenemos que ir. Mira, estos son todos los vacunadores, la gente del personal de salud, que los queremos mucho. A todos. Gracias a todos por lo que hacen por nosotros. Los adoramos a todos. Los queremos. Mira, divinos totales. Han laburado todo el año, plena pandemia, todo por nosotros. Todos ellos merecen nuestro reconocimiento permanentemente. Todos los chicos que están permanentemente siempre. Faltó la última, me están diciendo. A ver, ¿dónde está la última? A ver, ¿dónde está la última? A ver, acá están todos, ¿eh? ¿Los mostramos a todos? Sí, a todos. Mira, están todos. Esto es el personal de salud. Están trabajando por nosotros y la verdad que se merecen todo nuestro reconocimiento. Abrazos para todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9 Radio Latina. ¿Estamos en Latina? ¿Estamos contentos? Saludos para todos. Hay otra transmisión, Paikoski, así que nos tenemos que ir. Besos a todos. Chau.